En esa época comenzaron a llegar varios cardiólogos especializados en el extranjero y trataron de entrar a sus hospitales donde se han formado y en un gran porcentaje no fueron recibidos. Entonces se quedaron sin poder actuar. Ese grupo se fue reuniendo de aquellos que no han sido aceptados en los hospitales y facultades de esa época. Simultáneamente, el doctor Valencia era médico tratante de don Abushayo, que tenía una enfermedad coronaria, y ellos a veces tenían que ir a exámenes más especializados en Nueva York, porque aquí en Colombia no existían todavía. Entonces, esa fue la forma como el doctor Valencia convenció al doctor Chayo de que le ayudara con el doctor Bejarano, el doctor Lerman, a formar una institución. Y así fue como compraron este terreno. En esa época, desde la carretera, solamente se veía el Club de los Lagartos, esto eran todo potreros. Pero en ese sitio compraron este lote y ahí fue como comenzó la institución. Y la primera construcción, que fue una construcción muy pequeña, pues se acercaron todos aquellos cardiólogos y cirujanos que no habían sido aceptados una vez que volvieron de su especialización en el extranjero. Y así fue como se conformó ese grupo médico tan especial. Después entonces tuvieron la gran inteligencia de formar gente, así fue como empezaron a recibir estudiantes internos para observarlos y aquellas personas que tenían ciertas características para ellos, pues les ayudaron a educarse en afuera y simultáneamente la institución entonces compraba el nuevo equipo. Así fue como, por ejemplo, fue la ecocardiografía. Entonces compraron el equipo de ecocardiografía y simultáneamente enviaron a gente a especializarse en esa nueva subespecialidad y así fue como fueron creciendo las diferentes subespecialidades en la institución, tanto quirúrgicas como diagnósticas.